Mire, la denuncia de Facundo Escobar fue contundente. Acá justamente existieron dos conductas desaprensivas. Primero, de una persona que lo impactó a un remis y no se dio la fuga. Y segundo, fue esta persona que le dijo ya vuelvo y lo dejó tirado. Y la situación de Facundo. Facundo es una persona especial, tiene su muleta, es una persona que no puede desplazarse normalmente. Entonces, es una conducta totalmente desaprensiva de estos sujetos, los cuales hace 2 años y 3 meses nosotros estamos peleando para que por lo menos la fiscalía los cite, los identifique, le haga una identificación simple. La verdad que estamos pidiendo ya hace 2 años justicia por este tema, y acá se ve una debilidad y una falla de lo que es la justicia penal en cuanto a los accidentes de tránsito. Que claro, son causas que no se priorizan, así sean leves, puede decir, bueno, una lesión leve, entonces no la priorizan. Entonces acá hay un problema, y entre los problemas hay que plantear la solución. En Salta tiene que haber fiscalía especializada en accidentes de tránsito. Pero porque si no se desborda la cuestión y selectivamente se van archivando causas por la entidad de las penas, pero en realidad el requerimiento de justicia es igual para cualquier causa. ¿Por qué tanto tiempo demora la justicia? 2 años y 3 meses en identificar a una persona, llamarlo y que le quepa una condena correspondiente. Mire, esto ha sido del gobierno anterior. Habían a cada rato cambios de lugares de unos y otros, y la verdad que atenta hasta contra los propios empleados judiciales del Ministerio Público, porque no saben con certeza a qué repartición pertenece. A nosotros nos llevaron primero de la Fiscalía 6, de la Fiscalía 6 a la Fiscalía 4, y en ese trajín, en ese derrotero, aparentemente las actuaciones se perdieron, lo cual es gravísimo. Además, aportamos nosotros las copias a la Fiscalía y esperábamos que hace un mes, porque Facundo tuvo que salir también en un medio local, esperábamos que por lo menos la fiscalía empiece a actuar, y al día de la fecha tampoco. Entonces, por la pandemia vienen bastante lerdos. Y ahora lamentablemente por esta situación, que es una situación ajena y que la verdad nadie tiene la culpa de lo que está pasando respecto al retraso de algunos plazos, sí, eso es verdad, pero el tema es, el problema de fondo, si nosotros queremos y la provincia va a dar y el Ministerio Público va a dar una respuesta a todas las personas que son víctimas de delitos, tendrá que especializar una fiscalía especialista en lo que es accidentes viales, porque si no, vamos a seguir retrasando y privando de justicia a personas como Facundo, que hace 2 años han hecho una denuncia y no tienen hoy día una respuesta.